En el capítulo anterior de Men and the City, vamos a sacar del equipo. Ay, no. Carlos, Dito. ¿Por qué haces eso, amigo? Tuviste 100 turnos al bate, te ponchaste 100 veces. Te me están diciendo que aquí hubo una votación. Y ustedes no votaron para que me sacaran a mí, ¿verdad? Del equipo. Ustedes no hicieron eso. Está bien, ellos me sacaron del equipo. Sí, no te preocupes, mi amor. Mira, vámonos a casa, sí. Nosotros hacemos nuestro propio equipo en casa. No quiero este equipo, yo no quiero otro equipo. No te preocupes, mi amor. ¡Me voy a emborrachar con Marta! ¿Qué pasará? Ya llegó todo el equipo. Y como yo soy secretario y tesorero de los Rompenolas, quiero decirle que comienza la reunión. ¡Oh! ¡La consigna! ¡Rompenolas! ¡Que no hagas esto! Son tres veces, nene. Bueno, nada. ¡Viene! Chupis, le demos la bienvenida a nuestro Capitán Marvel. ¡Larry! Pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Adelante. Gracias. Adelante. Gracias. Caballero. Gracias. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a el equipo campeón 2018 y obviamente 2019, cuando ganemos el campeonato, el equipo de los Rompenolas. Así que, ¡Rompenola! Mira, nene, que son tres. Siempre lo daña. Bien. Pero antes de comenzar, le escribí una moraleja al equipo y se la quisiera decir. Este muchacho pelotero, ¿verdad? De los Rompenolas, estaba enamorado. Y la novia le dice: si tú anotas una carrera, yo te voy a dar un beso. Y ese pelotero fue a la caja de bate, batió un hit, llegó a primera, se robó segunda, se robó tercera y se robó el home. Pero cuando se tiró en home, se dio una clase de pelada, echó una mondada brutal. Pero como llegó a home, su novia le dio un besito. Oh. Moraleja. Siempre que estás bien enchulado, terminas peladito. Larry. Hoy vamos a tocar varios puntos, ¿verdad? Con el equipo, gracias por estar todos aquí. Pero yo creo que antes debemos hacer una pausa para hacer lo que más saben hacer los Rompenolas, y que es beber cerveza. Así que, Betty, ¡cerveza! 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 Espérate, espérate. Espérate un momento. Recuerden que ustedes también pueden aprovechar y hacer su votación a hashtag BettyLicious en la página Miss Valdende 2019. Mira, espérate. Estamos aquí por la petición de Carlos Pende Jiménez. Así que me parece una falta de respeto que estén haciendo esto. Por favor, vamos a empezar y hecha. Secretario. Con el permiso, comadre. Tú no eres parte de los Rompenolas. ¡Rompenolas! Pero pate, que le quiero, ¿no? Bueno, ya todo el mundo se dio su cervecita. Podemos comenzar. Voy a tocar unos cuantos puntos antes del caso que nos cocina aquí con Linda. Tengo que tocar unos puntos con el equipo y voy a repasar las notas. Empezando por Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? Mauricio, papi. O sea, llevas 3 meses atrasado con la cuota del equipo. ¿Qué está pasando, hermano? Como él dijo que tenía que vivir con 500 pesos. Ay, Dios, y con eso tenía que pagar casa. ¡Cálmate! Mauricio, tengo que decirte que esa excusa no aplica porque te dimos chocolates para vender y no los vendiste. Te dimos esquimalitos para vender y no los vendiste. Así que ponte para tu número. Me los comí. El próximo asunto que traigo a colación con el equipo es que quiero que le demos un fuerte aplauso a ese gran pelotero, Sammy Los,
Quiero que den un fuerte aplauso, muchachos. ¡Bravo, Sammy! ¡Bravo! Porque Sammy, en el juego pasado, enamoró a la esposa del mejor jugador del otro equipo y el tipo estaba tan encuernado que cuando fue a la caja de bateo, se ponchó. ¡Gracias a Sammy López! Y aquí le tenemos aquí un obsequio de parte del equipo Rompeón, a favor, secretario, porque no solamente Sammy enamoró a la jeva, sino que el tipo lo persiguió por el parking y le dio un batazo afectándole su brazo y Sammy aguantó el batazo por el equipo Rompeón. Por favor, Mauricio, llevar el... No, yo no, por mí que le partan el otro brazo. Luiso, por favor, entrega el obsequio a Sammy Love. Muchísimas gracias, compañero. Lo único que quiero decir es que el tipo me dio un batazo en el hombro. Ok. Y tengo el brazo mongo, pero otras partes de mi cuerpo no. Y a la esposa de él le di un doblete. Gracias, Sammy. ¡Wow! Gracias. ¡Wow! El tercer punto que traigo a colación del equipo es una queja contra Luiso. Luiso, papi, entre entrada y entrada tú no puedes pasarte blower en el dogado, papá. O sea, no puedes, ¿entiendes? Cada vez que prendes el blower ese, se me brinca el switch allá de la cantina y se me para la cantina, ¿entiendes? O sea, no puedes pasarte blower en el no puedes pasarte blower en los bichos, ¿sabes? Mi papá no puede hacer eso. ¡Chupi! Tú me superdonas, pero yo no voy a estar sudando mi pelo para que mi pelo se ponga todo pajoso como el de Betty. Lo siento, pero hasta ahí llego. Además, Betty, mira, te tengo que decir unas cosas. Este que está allí con las gafitas, ese siempre se pasa bebiendo aquí y nunca paga, así que ten cuidado, buscarte. Okay. El que está al ladito le encanta comer de todo, darle pal de torullito, muy bien. Cosita, okay. Y tú, dejaste tu ropa interior en casa, así que... Bueno, ya habiendo tocado esos tres puntos que tenemos que tocar con el equipo, vamos al segundo caso y es el juicio de Carlos versus los Rompenolas. Le pregunto a Carlos, ¿ya tienes representación? Eso es así, yo soy su abogada. Perdóname, linda, caramba, pero si no eres de los Rompenolas aquí no puedes hablar. ¡Oh! Linda, está bien dura, está bien buena y que si rompe nolas. Pero está bien, no se preocupe nadie, yo traje mi propio abogado que debe estar al llegar. Oh. Bueno, pues que pase la representación legal de Carlos. Ya llegó. Qué bueno. Bueno, voy a traer a Friquitín Friquitanga, era quien está aquí. Aquí estoy a representar a Pende Jiménez y yo fui rompeola. Y en el 86 gané campeonato bateo, en el 87 triple corona y en el 89 guante de oro, 91, 92 y 93. Así que le voy a dar la certificación. Señor secretario, coja la tarjeta y no la puedo tocar. Sí, yo me recuerdo de él, que le dieron una concusión, dice rompeola. Bueno, pues muy bien. Espera. Se escuche bien sus argumentos. ¡Rompenola! ¡Toma! Bueno, pues ya aclarado, sí, es un verdadero rompenola hasta el 99, así que puede hablar. Vamos a arrancar entonces con el caso. ¿Cómo se declara entonces el acusado? Un momento, mira, yo no soy acusado aquí, pues yo estoy, es que estoy demandando, yo no soy acusado, dígale ahí. Exactamente, proteste. Objeción, su señoría, no puede ser un acusado, él es el demandante. Arrugado, entonces, pues vamos a comenzar este juicio. Tiene la palabra el distinguido, el honorable abogado del equipo Rompenola, Mauricio. Gracias, su señorita, gracias. Amigo Rompenolas aquí presente. Hoy yo voy a demostrar aquí, más allá de ninguna duda razonable, que este individuo, este charlatán, este sátrapa, esta lailla soviética, no se merece pertenecer a ningún equipo de softball. ¡Oíste! ¡Wow! Esta falta de respeto. Proteste, que para algo lo contratamos. Es que técnicamente no se puede porque ese es el informe inicial.
Bueno, gracias, Mauricio. Tiene la palabra ahora el abogado del demandante, cuando quiera. Esto es sencillo. Yo voy a demostrar aquí, fuera de toda duda, que este señor, esta belleza... Ay, ¡caramba! ¿Verdad que es lindo? ¿Verdad que es lindo? Esta belleza es un merecedor de ese puesto en ese equipo y voy a demostrar que probablemente termine siendo el jugador más valioso aquí. Wow. Bueno, gracias. Gracias por esas palabras. Y ya habiendo tenido la presentación, yo creo que es un buen momento para tener un receso. Así que, Betty, ¡cerveza! 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 ¡Viene, viene! ¡Es en serio! ¿Es en serio? ¿Cómo que van a parar ahora si apenas acaban de empezar? Linda, lo que pasa es que en el parque, en entrada y entrada, los rompenolas siempre bebemos, ¿entiendes? O sea, los rompenolas ganamos o en el parque o ganamos en la cantina, pero ganamos en algún lado, ¿entiendes? Es verdad, cuando yo era del equipo, yo me emborrachaba con Marta y las abría con la boca, así. Eso bebemos. Carlos, no te metas y usted proteste, que para eso está ahí. Objeción, su señoría, eso dilata los procedimientos. Vamos. No al lugar, todo el mundo termine su cerveza para beba, continuar. Beba, beba, eso, mira, okay. No al lugar. ¡Tuba! Yo me jalto aquí y aprovecho para recordarles que pueden votar por su bartender favorita, hashtag BettyLicious, para Miss Bartender 2019. Mira ya, Dios mío. Desde la semana pasada con lo mismo. Bueno, ya terminamos con esta pausa. Vamos a continuar. Tiene la palabra el abogado, el honorable Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, su merced. Aquí tengo la boleta de votación donde están los votos, donde votaron para votar al señor Carlos Pérez Jiménez del equipo de forma unánime. Pido que este tribunal acepte esta prueba como exhibit 1A. Proteste, quiero ver la prueba. La quiero ver y dejar. Objeción, su señoría. Muéstreme el exhibit, por favor. Permiso, secretario, enséñale el exhibit al caballero aquí. Ay, con mucho gusto. Esto no es una pelea de boxeo. Deje ver eso. ¿Cómo es esto? Mira, pero si todo el mundo firmó aquí. Ah, no, pero si hasta tus amiguitos firmaron aquí. Mira, Sammy firmó aquí. Ah, no, pero el bien amigo tuyo. Ah, pero si Mauricio también firmó aquí para que te sacaran. Ay, mira, si hasta el Chu compadre firmó aquí. ¡Ay, mamá! Lo que usted decía es que fue presión de grupo, Chupi. Todos me estaban diciendo esto y yo les dije que yo quería que él estuviese ahí, que él podía ser jugador de banco. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso, jugador de banco? Vamos a suponer que este es el banco, esta es la esquina del banco y tus nalguitas van encima del banco. Para así calentarlo, para cuando vengan los otros jugadores, tú te sales, le das la toalla y que yo hagan el juego y hagamos puntuaciones, papá. Esto es lo que hay que hacer. Carlos, fíjate bien que todos firmaron, ¿ah? Hasta los que dicen ser tus amiguitos firmaron. Yo los voy a velar, yo no los quiero por casa a ninguno de ustedes, no los quiero por casa. ¿Es que tú nunca los quieres en casa? ¡Ese no es el punto! El punto es que todos firmaron. ¿Tú viste esto? Viste con arroz y habichuela, viste en cebolla. Carlos, por favor. Bueno, ya habiendo visto la primera prueba, creo que es momento justo y necesario para una pausa para beber. ¡Cerveza! Están en 500 la página, 250 la media página y a 100 el cuarto de página. Recuerden, Betty para Miss Bartender 2019. Nena, ¿terminaste? Sí. ¿Terminaste ya? Dios mío, terminaron todo. Con la estupidez, ¿podemos seguir? ¿Usted proteste? Objeción, su señoría. ¿Usted está permitiendo que el jurado beba? No al lugar. Como dije ya, esto es bien sencillo. El lema de los rompenolas es mejor mojado que seco, ¿entiendes? O sea, ya viendo los muchachos terminado con su cerveza, ¡rompenola!
Vamos a continuar. Tiene la palabra de nuevo el abogado del equipo, el honorable Mauricio. Gracias, señor juez. Aquí tengo la segunda prueba. Las fotos, queridos amigos del equipo Rompenola, asqueroso cerdo de los Rompenola. Tengo aquí la prueba 2, la foto de Carlos en el parque, y quiero que sea admitido como exhibit 2A. Ok, no, proteste que yo quiero verla. Yo quiero verla ahora mismo. Objeción, su señoría, tenemos que ver esa prueba. Exacto. Señor secretario, ¿puede ser la prueba donde sale Carlos comiéndose un cupcake en vez de estar pendiente de la bola que iba a caer? Claro que sí. Ay, Dios mío. Y esto tiene que ser así siempre. Pero vamos. Betty, por favor, limpia eso. Eso salió de verdad, ¿sabes? Como se mata ahí. Eso te salió de verdad, ¿sabes? Vea la foto, por favor. Déjame ver esto. Sí, yo me estaba. Ese soy yo, me estaba comiendo 2 cupcakes. Chacho, así estaba yo anoche, me estaba comiendo 2 y. Ah, están hablando de cupcake, mala mía. Exacto. Fui, perdona. Exacto. Mala mía. Pero lejos, te fuiste lejos. Disculpa. Linda una vez me pedía cupcake y decía, ¡ah, no, cupcake, no, cupcake! ¿De dónde? Y se puso un cupcake encima. Y yo dije, ¿querés que te eche frotting? Entonces yo eché frotting. Entonces yo decía, ¡más cupcake, más cupcake, más frotting, más frotting! Ay, ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! ¡Cállate, Carlos! ¡Te estás hundiendo, chico! Bueno, aceptada ya la prueba, número 2. Yo creo que después de este desfile de prueba, creo que es justo y necesario que hagamos otra pausa para beber. ¡Cerveza! ¡Cerveza, querido! ¡Cerveza, querido! ¡Cerveza, cerveza! Oigan, y recuerden dejar la propinita, porque al final todos los meseros no repartimos las propinas entre todos, ¿está bien? Betty, con permiso, tú eres la única mesera. ¿Ese no es el punto presentado? Ella me dijo a mí presenta. ¿Tú me presentado? ¿Dónde viste? Siempre me dijo presentado. Quiero demandarla ahora. Lo lamento, Luisa, tienes que esperar. Estamos de beer break, ¿ok? Señor, así que juez, tienes que esperar. Con el permiso, se me olvidó dar la promo, no importa. Tranquila. Okay. Bueno, vamos a retomar nuevamente. Tiene la palabra mi hermano, el abogado del equipo, Mauricio. Pero gracias, otra vez. Gracias, su señoría. Yo quiero llamar a Carlos Pende Jiménez al establo. Que se siente en el banquillo de los acusados. Estrado. ¿Puedo ir? Nene, sí, tienes que ir. Te están llamando. Espera, que esto resbala. Tómele juramento. ¡Fiupi! Sobre una botella de cerveza. Sobre la botella de cerveza. Puede ser encima de una malta. Claro, me la pusiste difícil, no tengo malta ahora. Juro decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que si juras decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Me quedé en la primera verdad. Que si juras decir la verdad y solamente la verdad. ¡Viene, por favor! Lo juro. Proceda. Para efectos del récord, ¿puede decir su nombre completo? Pero por favor, ¿es en serio? Todos aquí saben el nombre de él, por favor. Señor juez, por favor, que la dama que está hablando, interrumpiendo los procesos, que abandone el lugar. Eso no puede ser. Ay, sí, eso lo quiero ver yo. A ver, ¿quién me va a sacar de aquí? ¿Ah? ¿Tú me vas a sacar? No, yo ¿quién no. me vas a sacar? ¿Tú me vas a sacar? No. Linda. Linda, o te comporta o simplemente dejamos a Carlos fuera del equipo y terminamos el juicio aquí. Bueno, que conste que me voy a tranquilizar por Carlos. Lo voy a hacer solamente por Carlos. Gracias. Prosiga, abogado. Gracias. Excelente. Del equipo. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Carlos Pende Jiménez de Linda, padre de una hija hermosa. Muy bien. Ay, es bien hermosa porque salió el compadre. Luisa, estoy aquí. Ay, su carácter a la comadre es malcriada. ¡Luisa! Yo mejor me callo la boca. Testigo, dígame si es o no cierto que usted está casado con Linda.
Bueno, linda, la mejor y la más buena del mundo. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Cuál es la risa? ¿Ah? Continúe, señor. Prosiga, excelente abogado del equipo. Carlos Pende Jiménez, dígame si es o no cierto que a usted lo mandan en su casa. Dile que no ahora. Dile que no, chico. Que conste el récord, por favor, que el acusado es un mamalón. Oye, Mauricio, te estás buscando una y bien calientita, ¿oíste? Estás bien lucidito. Carlos, dígame si es o no cierto que su esposa linda es un ogro. Oye, pero que eso tiene que ver con el caso aquí. ¿Cuál es la falta de respeto? Usted proteste, algo está ahí. Objeción. No es pertinente, pero es cierto. Pero, oye. Al lugar la objeción, Mauricio. Tienes que limitarte al caso. No estés publicando lo que ya todo el mundo sabe. Testigo, dígame si es o no cierto. ¡Que Sammy es un puerco! Sí. Digo, no es pertinente con el caso, pero me gusta oírlo. Licenciado, objeción. Su señoría, si yo soy un puerco, este puerco le comió la tocineta al ex de Mauricio. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te sientes encima de un transformador siendo gato y te suicides. Testigo, dígame si es o no cierto que usted jugaba en la Rompenola. Ese es mi equipo favorito y me gusta estar con mis amigos. Y dígame usted si es o no cierto que usted no batió ningún hit durante la temporada pasada. No. Ni un doble, ni un triple, ni un jonrón, ni una base por bola. No, pero una vez me pusieron de pitcher y no me batieron ni un hit. Ah, bueno. ¿Cómo fue eso? Me batieron jorrones, triples y dobles. O sea, pero como bateador, usted no batió nada. En casa es que yo bateo. ¿Sabes lo que pasa? No al lugar. Perdóname, Linda. Aquí el que dice si al lugar o no al lugar soy yo. No puedes decirlo. Aquí tengo las estadísticas de la temporada, de esta temporada, y tuvo 100 turnos al bate y se ponchó 100 veces. Que sí, se acepte esto como el Exhibit 3A. Un récord perfecto. Oye, Carlos, defiéndete. Un mal año lo tiene cualquiera. Y aquí tengo el Exhibit de la temporada pasada, donde también tuvo 100 turnos y se ponchó 100 veces más. 2 años lo tiene malo cualquiera. Exacto. Y aquí tengo los récords de las estadísticas de las últimas 4 temporadas, donde en cada una de ellas tuvo 100 turnos y se ponchó 100 veces, menos en la del 2014, que tuvo 100 turnos y se ponchó 102 veces. Objeción. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible eso? Que se haya ponchado más veces de lo que batió. Eso ese es absurdo. No es el punto. Exacto. Eso es para demostrar lo malo que era. ¿Ok? Y además, testigo, tenemos que decir que alguien lo vio a usted dándole cupcakes al otro equipo. Que pase, por favor, el testigo estrella. Estamos protegiendo, esto es un testigo misterioso, un testigo. Y estamos protegiendo su identidad. Es anónimo. Es anónimo. Objeción, su señoría, esa prueba no fue anunciada. Eso no se sabía. No al lugar quiere escuchar. No lo sabemos que dice. Quién es esa persona, por favor. Le vamos a distorsionar la voz porque él así lo pidió, porque teme por su seguridad. Adelante, cuéntenos qué fue lo que usted vio en sus propias palabras, lo que usted vio en el parque hacer al señor Jiménez. Yo vi al susodicho Carlos Pérez Jiménez vendiendo cupcakes al equipo contrario y lo vi también rapeándose una jeva del otro equipo. ¡Proteste! ¡No, proteste! No, que siga hablando, que eso sí que yo no lo sabía. Siga, continúe, testigo, que quiero saber eso. Gracias. Licenciado, no me toque el hombro que me muy duele bien. Mucho. Me di cuenta. Gracias, testigo puerco, anónimo. Puede sentarse. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ahora es su turno. Adelante, puede sentarse el testigo misterioso.
Gracias. Yo voy a llamar a la CIA. Permiso, el testigo misterioso puede sentarse, gracias. Diablo, Carlos, yo no sé qué fue el puerco que te choteó, pero yo voy a ti, yo espero que tú salgas bien de esta, hermano. Estoy contigo. Tiene la palabra el abogado del demandante. Yo voy a llamar a la silla de los testigos, a Carlos Pende Jiménez. ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡A él mismo! ¡Pero acá! ¡Me tienen de lado a lado! ¡Denme un lado una más! ¿No me pueden preguntar allá? Señor Pende Jiménez, ¿es cierto o no que usted vendió cupcakes para el equipo? Yo vendí cupcakes para el equipo y los vendí a sobreprecio para sacar dinero para donarlo todo para el equipo Rompenola. ¡Ah! Señor Pende Jiménez, yo quiero, y piense bien esta... Espera un momento. Carlos, dame un tiempo. Carlos, por favor, contrólate. Estamos aquí. Continúe, abogado. Siempre lloran. Señor Pende Jiménez. ¡Y no quiero ir para adentro! Señor Pende Jiménez, yo quiero que usted me diga a mí, y piénselo bien, ¿qué hacía usted con la supuesta jeva esa durante el juego? Yo no sé quién fue la persona anónima que vino aquí a hablar. Desconozco quién es esa persona, pero... Lo que pasa es que ella me llamó para pedirme una receta de los cupcakes y se la di mal. No leí la receta que era. Bueno. Inteligente. Inteligente. Señor Pende Jiménez, le quiero hacer otra preguntita. Y esta es importante también. ¿Por qué usted quiere seguir en los Rompenolas? Porque yo quiero estar con mis amigos. Si ellos tienen un equipo, yo quiero estar con ellos en el equipo. Carlos, ¿cómo te sentiste cuando te sacaron? ¿Cómo? Bueno. Explícalo, dale, dime. Me metí tanto en el personaje que... Pero me sentí bien mal. Yo lloré toda la noche. Ajá, sí. ¿Sí? Eso es verdad, linda. Eso es verdad. Que si lloró. Tengo acá. Que si lloró. Ustedes no saben. Él hasta se orinó en la cama. ¡No! Es la verdad, Carlos. No tenía que decirla. Bueno, la verdad. Me oriné encima de mi almohada de SpongeBob. Licenciado. Carlos. De corazón. Tranquilos. Señoría, pido un receso de 5 minutos. Por no, favor. Lugar, tenemos que seguir. Carlos, yo sé que es difícil, pero tiene que hacer lo mejor que pueda en este momento. Y esta pregunta quiero que me la diga del corazón. ¿Qué usted le quiere decir a los amigos que lo sacaron usted del equipo de los Rompenolas? ¿Puedo decirla de garganta en vez de corazón? Porque si saco el corazón, ¿qué va a decir? ¿Qué? Carlos, por favor, es simbólico, chico. Coopera. No, si lo dice simbólico, no puede jugar no. En el equipo. No. Mío, mira el otro. Mira, acaba y dilo. Que por favor, Carlos. Que los amigos siempre se apoyan en las buenas y en las malas. Que deben permanecer juntos. Aunque uno juegue medio batata. Carlos, ¿y la verdadera razón para vender esos cupcakes? ¿Cuál fue? Para sacar dinero para el equipo Rompenola. Ajá. Todo el dinero puedo pagar el equipo Rompenola. Su señoría, tenemos ante nosotros un caso clarísimo. Tenemos una persona que se ha sacrificado por el equipo. Número uno, vendiendo cupcakes al equipo contrario. Número dos, poniendo en peligro de muerte a su esposa para espiar contra el equipo contrario. Número tres, arriesgando la vida que lo vieran con otra jeva, porque si lo llega a coger, linda. No, eso no. Esa no.
Retiramos, por favor, eliminen eso de récord. Arrabota ese papel. La realidad es que Carlos Fende Jiménez es la estrella del equipo, es la honra de este equipo y debe ser nuevamente repuesto en su lugar. Bueno, he dicho. Gracias por sus palabras. Quiero que el jurado ahora mismo se tome su tiempo para deliberar y nos diga si quiere que Carlos retorne al equipo o no. Tienen el tiempo ahora, muchachos. ¿Puedo volver a mí? Sí, venga. Muy bien, Carlos, lo hiciste muy bien. Yo me quiero ir para casa. Ya. El jurado ya llegó a su veredicto. Aquí lo tenemos, su señoría. Y recuerden que pueden votar por su bartender favorita. Ay, para Luis, bartender. Nena, ya, Dios mío, vuelves con lo mismo. Estás aquí. Gracias, tengo aquí el veredicto, pero antes de leerlo, yo creo que es justo y necesario no. que hagamos una pausa para beber. Ninguna cerveza y ninguna pausa. Esto lo terminas y es ya. Ok, pues entonces vamos al grano. Aquí tengo la edición del jurado y dice, póngase de pie. De pie al jurado. Carlos Fende Jiménez. Carlos Fende Jiménez. El equipo Rompenola tomó la decisión de que retorne al equipo de nuevo. Como te sacamos, trajimos otra persona para el equipo, así que alguien del equipo tiene que salir para que Carlos entre. Así que tú mismo te me vas. No, Luiso. A ese no, que yo estoy saliendo con la abuela, al otro. Pues tú que lo estabas haciendo, vamos, quítate esta camisa ahora mismo. ¡Oh, Dios mío! Café con chocolate. Mira. Arranca para mi casa. Hágale la entrega oficial a Carlos del uniforme. Carlos, vuelve a hacer un rompenola. He dicho, se cerró este caso y rompenola. En breve, cultura.